La comparecencia de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en la Comisión de Transparencia de la Asamblea este lunes giró alrededor de la fuga de alias Fito y Colón Pico. Yo lo que conocí fue a raíz de que ya no estaba Fito al pasar la lista de asistencia, después del COSEPE, que me decían que al más alto nivel, no sé cuál era, ya se había indicado que Fito tenía tal control que entraba y salía. Fue lo que yo referí. Además, las interrogantes surgieron ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas abandonen las calles una vez que el estado de excepción termine. Que ha bajado el 35% de las muertes en el país. Todo eso es verdad. Pero ¿quién responde? Hasta ahora nadie ha justificado por todas las muertes que existen en el país y por las fugas que se han dado en el país. En su exposición, aseguró que están trabajando en otro tipo de cambios. Dijo que buscan incorporar en el sistema de los más buscados una sección para que la captura de femicidas sea una prioridad. Es un anuncio que nos llena, voy a decirlo como mujer de esperanza, que exista ya una sección de grupos de difusión roja para los femicidas, porque es una realidad cruel que cada día se atraviesa y se vive en este país. Resumió además las acciones que se han dado para retomar el control de las cárceles. Dijo que el gobierno no está dispuesto a ceder hasta que las Fuerzas Armadas tengan el dominio total de sus espacios.